Consulta, ¿cómo están? Amigos de nuestras redes sociales, bienvenidos a esta entrevista. Hoy tenemos a un personaje, nos acompaña en el estudio, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el maestro Mario Ernesto Patrón. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Ya listo para el informe? A ti y saludos a nuestros amigos y amigas de Consulta. Más que listo, la verdad es que es un año manteles largos para la Ibero, Rodolfo. Estamos cumpliendo 40 años, iniciamos a inicios de agosto nuestro año de festejos de los 40 años. ¿Cuál es el festejo exactamente? No, pues en realidad son 4 décadas, ¿no? Que estamos cumpliendo este segundo semestre, es en octubre, noviembre, que cumplimos, pero estamos inaugurando un año. Vamos a tener actividades artísticas, culturales, deportivas, conciertos con causa, en fin, es un tiempo para reconciliar el pasado, el presente y nuestra perspectiva de futuro, para honrar a las personas que generaron esas primeras ideas que nos han traído hasta ahora, para honrar nuestro propio presente y resignificar siempre la universidad para adelante. ¿El informe es este martes? Este martes presento mi informe, también muy contento porque estamos iniciando periodo académico con más estudiantes de los que teníamos en los tiempos prepandémicos. Y me iba a preguntar, ¿sí? ¿Cómo te fue después de la pandemia? ¿Cómo le fue a la Ibero después de la pandemia? Mira, durante la pandemia la universidad apostó a poner 3 dimensiones en el centro: el cuidado de la salud, el cuidado de la calidad académica, aún en la pandemia entendida como pertinencia social, que es nuestro signo, nuestro modelo educativo, y a poner en el centro también el cuidado de la economía financiera de la institución, pero también de la economía familiar de nuestras y nuestros estudiantes. La universidad creció en financiamiento educativo. Hoy más del 65% de nuestros estudiantes de licenciatura tiene algún tipo de apoyo en Ibero. En el caso de posgrado es más del 72%. Y eso, digamos, es identitario como universidad confiada a la Compañía de Jesús, ¿sí? Pero también a nuestra apuesta para que sea una universidad incluyente. O sea, la matrícula de la universidad no disminuyó durante la pandemia. Antes de la pandemia teníamos alrededor de 4,100 estudiantes. Hoy tenemos alrededor de 5,000 estudiantes solo de licenciatura. Habría que sumar la media superior, que tenemos 2 bachilleratos, los posgrados e incluso educación continua. Somos una comunidad universitaria de poco más de 7,000 personas. Hoy estudiantes me quiero referir. Entonces, la forma en cómo gestionamos la crisis económica asociada con la pandemia nos fue dando fortalezas y legitimidad en el entorno de la economía familiar de nuestras y nuestros estudiantes. En términos de calidad académica, Rodolfo, te diría que en este agosto estamos iniciando 25 nuevos planes de estudio. ¿25 nuevos planes de estudio? Aprovechamos la pandemia para resignificarnos académicamente. La pregunta fue, ¿qué tanto la universidad seguía respondiendo a los nuevos signos de los tiempos? Y definimos que teníamos que renovar 25 planes de estudios, en donde ya tenemos los reboes, ya estamos empezando. ¿Son nuevas carreras? ¿Son nuevos programas? Tenemos nuevas carreras. ¿Y desaparecieron algunas? Algunas desaparecieron, otras se actualizaron y tenemos nuevos programas. Tenemos nuestra primer licenciatura, que es una ingeniería dual, en una asociación con Schuller y la Cámara de la Industria y Comercio Alemana, que hoy se estudia lunes y jueves en la universidad, y martes, miércoles y viernes en la industria. Es un programa dual. Tenemos nuestra licenciatura de doble titulación, que es la de Liderazgo para el Emprendimiento Innovador, que es una licenciatura única en el entorno. Y tenemos programas que los renovamos, Rodolfo, en función de 3 ejes transversales. Crisis de cambio climático, o sea, asumimos el compromiso de que nuestros estudiantes hoy van a tener que construir las alternativas del mundo frente a la crisis medioambiental que está viviendo la región, el país, pero el mundo entero. Entonces, tenemos hoy ingenierías como la mecánica, la automotriz, en fin,
que apuestan totalmente, por ejemplo, a la electroenergía, por ejemplo, ya no a la energía fósil. O tenemos licenciaturas como arquitectura, diseño industrial, en fin, en donde el eje transversal es el cuidado de la casa común. O sea, es hábitat y sustentabilidad, hábitat y resiliencia territorial. Ese fue uno de los énfasis. El segundo fue la interculturalidad, ¿sí? Porque somos una universidad que está enclavada en Puebla, pero que apuesta a ser para Puebla y para el sur, sureste del país. Tenemos estudiantes de más de 17 estados de la República y eso nos hace una ciudad, una universidad diversa. Pero además... ¿Son estados que del centro y del sur? Del centro y del sur principalmente, pero hoy tenemos... estudiantes de nuevo ingreso de Sonora, de Coahuila, por ejemplo, de Chihuahua, también del norte del país. ¿Tienes identificado por qué viene a Puebla? Mira, Puebla hoy en México es, yo te diría, de la inseguridad. Pelea ser entre el segundo y el tercer entorno educativo más relevante de México. Y cuando te digo pelea es, está la Ciudad de México, está Jalisco, indudablemente, pero está Puebla a la par que Monterrey, por ejemplo, ¿no? Bueno, con más universidades aquí, por lo menos. Con más universidades aquí. No, no necesariamente Puebla, la misma calidad, pero sí con muchas universidades. Al año tenemos alrededor de 250 mil estudiantes de educación superior. Entonces, pues indudablemente somos un destino relevante. Ahora, entendemos la multiculturalidad como un reto para así formar, Rodolfo, ciudadanos globales, pero que partan de sus raíces. Entendemos nosotros la ciudadanía global como un ejercicio de inculturación de su entorno, la conciencia de su realidad, y a partir de ahí proyectarlos a la multiculturalidad, que es proyectarlos hacia el mundo. Tú sabes que somos la red global más grande del mundo, tenemos más de 200 universidades que forman parte de esta red, jesuitas. Hoy nuestros estudiantes se van igual a Asia, Corea del Sur, Japón, China, el Cono Sur de América, que Europa, el Cono Sur, el Norteamérica, en fin. Entonces, una perspectiva de esos 25 planes de estudio es que los estudiantes van a ser dos momentos de prácticas profesionales y que eso los puede vincular al intercambio estudiantil de carácter internacional. Y el tercer énfasis fueron los derechos fundamentales, con una perspectiva de igualdad sustantiva, perspectiva de género, y tú sabes que la vocación de nuestro modelo es que las y los jóvenes sean conscientes del entorno y construyan agencia de cambio, de transformación en el mundo que viven. Estos 25 planes de estudio que te comento, que son 25, tienen estos tres ejes transversalizados. O sea, con sí. Estos 25, ¿cuántos planes y programas de estudios tiene hoy? Hoy estamos actualizando otros 9 planes de estudio de licenciatura, estamos actualizando 11 planes de estudio de posgrado. O sea, entendimos con la pandemia, Rodolfo, que ¿cuántas opciones tiene de licenciatura? Más de 30 opciones de licenciatura tenemos y más de 23 de posgrado tenemos hoy en día, más una plataforma fuerte de educación continua que tiene que ver con portafolios institucionales muy hechos que tenemos, como Estado Democrático de Derecho, salud o crisis de salud y perspectiva alimentaria en el país, sustentabilidad y crisis de cambio climático, igualdad sustantiva. O sea, son portafolios muy nuestros, muy de la universidad, que salimos justo a generar acuerdos con instituciones de la sociedad civil, instituciones públicas. O sea, por ejemplo, hemos trabajado con la Secretaría de Educación Pública en toda la formación docente sobre igualdad sustantiva, poniéndote un ejemplo, o hemos trabajado con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también en temas de cuidado de la casa común, en fin. Y también con el poder privado, o sea, tenemos muchas alianzas que les llamamos In Company, en donde trabajamos con el poder privado. Quiero cambiar el tema. La Ibero tuvo una participación muy activa, y tú incluso eres un hombre muy identificado con la defensa de los derechos humanos. Así es. En la comisión esta, se fue la titular de la comisión para la búsqueda de, búsqueda. Para la búsqueda de personas. Sí. Invitan a la Ibero a participar en el proceso de selección y la Ibero se retira.
Mira, hoy la universidad está trabajando en la actualización de la agenda institucional que le llamamos, Rodolfo, de la reflexión a la acción. Esas son nuestras coordenadas de mirada académica de la realidad que vamos a plantear a quienes sean candidatos, candidatas para gobiernos municipales, estatales e incluso federal. En esa agenda, Rodolfo, vemos una variable sin duda asociada con la seguridad y la violencia. En traducción positiva, proceso de paz. Ese es uno de los temas. Puebla hoy tiene más de 2.500 personas desaparecidas y está en el top 5 de personas desaparecidas, niños, niñas y mujeres. Ojo, por lo que consideramos, y hay otros tipos de violencia como la violencia feminicida que va en aumento. Consideramos insoslayable que Puebla tiene que mudar a un plan estatal de pacificación que parta de políticas y estrategias de prevención, Rodolfo, y luego una política criminal del Estado que se vincule. Hay que fortalecer las instituciones del Estado de Derecho. ¿Tú cómo elaboras la violencia si no tienes instituciones que te permitan procesarla y poner a las víctimas en el centro? Ese es el ejemplo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A eso iba. Nos parece que se tendría que resignificar. Los invitan, se involucran, participan y después se retiran. Y aún así, la Secretaría de Gobernación... Nosotros agradecemos el gesto del gobierno, de la Secretaría de Gobernación local, de convocarnos. Van un representante de nuestro Instituto de Derechos Humanos, un representante de nuestra clínica jurídica y un representante de nuestro Observatorio de Participación Ciudadana y Calidad Democrática. Participamos en toda la primera etapa del proceso, en donde creemos que fue plausible el proceso porque se creó una rúbrica a partir de la cual se iban a evaluar las candidaturas. Y ahí aportamos sustancialmente. Es decir, ustedes llegan hasta las entrevistas, hasta los cinco finalistas. ¿Dónde estuvo el tema? Ahí voy. Cuando se aplican esas rúbricas, ¿sí?, para evaluar inicialmente antes de las entrevistas los perfiles de las y los candidatos que habían pasado a la última etapa... 11 aspirantes, ¿no? Sí, 11 aspirantes, luego fueron 5. 5 que van para las entrevistas. Cuando se aplica esa rúbrica que en el comité de evaluación creamos y la universidad apoyó sustancialmente a esos 5 perfiles, nosotros consideramos que no había un perfil que por su trayectoria, su experiencia, ¿sí?, fuera el perfil probo, ¿sí?, para comandar, digamos, estos esfuerzos institucionales. Lo pusimos nosotros sobre la mesa y en salud del proceso decidimos dar un paso al costado. Eso desde luego que lo trasladamos a la subsecretaria de Derechos Humanos, al secretario, incluso al propio gobernador. Tú has visto que no ha sido una disputa política, simplemente nosotros no denostamos a la persona nombrada ni a las personas que postulamos, solamente sí, fue creemos... Sí, un muy institucional, sí, 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 en eso sí hay que reconocer. Solamente creemos nosotros, ¿sí?, que estos procesos de nombramiento tienen que estar sometidos a un mayor escrutinio, de mayor publicidad. Creemos que los 5 días de inicio en la convocatoria debieron ser más, o sea, indudablemente había una intención de que alrededor del 30 de agosto, que fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido, hacer un nombramiento, entendimos también esos tiempos públicos, pero consideramos que si la convocatoria hubiese tenido un mayor término, hubiesen podido llegar más perfiles, ¿sí? Esa fue nuestra posición y por eso es que en el proceso dimos un paso al costado. Ustedes y otras organizaciones, la voz de los desaparecidos, otros colectivos, también, digamos, incluso desacreditaron el proceso. Otras instituciones académicas también no llegaron hasta el último. Yo no hubiera esperado que después de la posición de Ibero y de esos colectivos, pues el proceso se repusiera y no ocurrió, sino... Nosotros consideramos que esa hubiera sido la mejor oposición. Entendimos que el gobierno quería llegar hasta el final del proceso. De hecho, llegó y nombró a Luis Javier Cervantes, sí, que es un egresado, sí, de la Ibero. Es un egresado de uno de nuestros posgrados. Ahora, con independencia de eso, en la valoración inicial que nosotros hicimos con estas rúbricas, consideramos que esos 5 perfiles, digamos, de alguna manera
habría que transversalizar una mayor experiencia en el tema fundamentalmente. A ver, ciertamente son disciplinas nuevas para el país. Tiene experiencia en el tema, o sea, digamos, tiene experiencia jurídica. Tiene experiencia jurídica en la fiscalía, en fin. Ahora, con independencia de eso, está puesta por delante toda la voluntad de la institución para construir puentes y para acompañar. Cuando yo te decía que el Estado necesita un plan de pacificación con una estrategia de prevención y con una estrategia política criminal para el Estado, habría que incluir todo este proceso de búsqueda de verdad y justicia a las víctimas de desaparición en el Estado. Y consideramos que ahí tendría que haber un trabajo por lo menos tripartito, que es la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión de Víctimas del Estado de Puebla y la Fiscalía, y que tendrían que hacer un trabajo transversal poniendo en el centro a las víctimas. La verdad es que le deseamos el mayor de los éxitos al nuevo comisionado estatal de búsqueda. Desde aquí aprovecho el foro para decirle que cuenta con la universidad para construir agendas de incidencia y de transformación. Oye, ¿y no crees que se tendría que hacer algo con la extitular? Con, bueno, están todos los señalamientos del colectivo de La Voz de los Desaparecidos, bueno, sobre el uso de recursos y la desviación de recursos, se simularon gastos, a ver, se hicieron compras ficticias. La institución, Rodolfo, tendría que y generar resultados en materia de desaparecidos y un después. O sea, la institución tendría que generar un antes y un después. Pero que borró ni cuenta nueva. No cabe duda. No, a ver, a mí lo que me parece es que la agenda de búsqueda de personas desaparecidas se caracteriza por la búsqueda de la verdad y la justicia. Y entonces, en congruencia con esa agenda, tendrían que ver cómo elaboran ese pasado de esta institución que hasta ahora no dio resultados. Sí, no dio resultados y los pocos recursos que había, porque tampoco eran muchos recursos. No había. Ese recurso se desvió para fines que no eran la búsqueda de personas. La estrategia de Estado sobre el tema de personas desaparecidas hay que replantear. Justo hemos planteado el gobierno del Estado, el Congreso, que el propio marco jurídico hay que reforzarlo. Falta, por ejemplo, un andamiaje que es la ley de declaración de ausencia. Hemos conocido ¿esa casos... ley no existe? No existe. Hemos conocido casos en donde está desaparecida la madre, el padre y la abuelita está encargada de una chiquita, un menor. Y son unos temas fuertes con el Seguro Social, en donde no quiere inscribir a los hijos, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de problemas. ¿Esa ley ya existe en otras entidades? Sí, sí. De hecho, el gobierno de Puebla está en incumplimiento, porque tendría que ser una ley que emanara de la Ley General de Prevención y Sanción de Desaparición Forzada. Y supongo que sería un plazo para que esta ley, digamos, se aplicara en todas las entidades. Sí. Y bueno, digamos que hay una oportunidad a partir de la llegada de la nueva cabeza de la Comisión Estatal de Búsqueda. Hay una oportunidad a partir de este nuevo periodo de sesiones en el Congreso. Y a partir de cambios también en el Poder Judicial. A partir de cambios en el Poder Judicial, que puedan ir construyendo eso. Una estrategia de Estado, Rodolfo, en materia de seguridad y de pacificación. De paz y pacificación. Estamos teniendo expresiones en Puebla cada vez más preocupantes. Basta ver lo de Xochitl. Lo de Xochitl, ¿no? Sí, en esta balacera, este enfrentamiento entre policías y delincuentes. A ver, el país está viviendo entornos de macrocriminalidad. ¿Qué significa eso, técnicamente? Que hay parcelas, territorios del país, en donde la institucionalidad del Estado o no existe, o solo existe para los intereses del crimen organizado. Así de grave. Entonces, es macrocriminalidad porque es la suma del poder armado, del poder económico y del poder político en regiones. La pregunta es, ¿cómo tiene que caminar Puebla para que esos entornos de macrocriminalidad no se enquisten en el Estado? Tú sabes que de por sí en Puebla tenemos entornos de crimen organizado, todo lo asociado con las redes de huachicol, solo por poner un ejemplo. Entonces, por eso creemos que en el Estado empieza a haber síntomas que preocupan y que al gobernador pues le falta poco más de un año. Es decir, hay tiempo para que se pudiera generar
un proceso de participación activa y generáramos un plan estatal para asegurar la pacificación de Puebla. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó en Puebla? Porque Puebla estuvo, digamos, un buen tiempo como ajeno a estos enfrentamientos. Era un territorio neutral, que incluso vivían aquí sus familias, o sus hijos venían a estudiar a las universidades de Puebla, y de momento esto se perdió. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo que creo es que hay que fortalecer la agenda del Estado Democrático de Derecho. A ver, tú tienes índices de violencia que ciertamente, si miramos para atrás los últimos 4 años, por ejemplo, la violencia letal en Puebla ha bajado, y eso hay que reconocerlo. Pero tienes otros índices de violencia que han subido, ya decíamos las violencias asociadas con los feminicidios, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo tú elaboras esa violencia? Y el gobierno federal, después de 5 años, tendríamos que decir que no ha invertido en el fortalecimiento de las instituciones de investigación y de administración de justicia. Al contrario, hay una reyerta abierta con el Poder Judicial que indudablemente hay que reformarlo, hay que democratizarlo, ¿sí? Pero también lo real es que las investigaciones que llegan al Poder Judicial son deficientes. Y hay macrocasos como Ayotzinapa, que es un claro ejemplo de eso. Lo que consideramos nosotros es que Puebla empieza a tener síntomas de expresiones preocupantes de violencia que nos tendrían que llevar a un diagnóstico integral y al diseño de un proceso de fortalecimiento de esas instituciones. A ver, Rodolfo, el índice de impunidad a nivel nacional que incluye a Puebla, ¿sí?, es poco más del 93% de los delitos. Lo que significa que de cada 100 delitos, el 93% de los delitos no se investigan, no hay responsables. La impunidad es un cáncer, porque entonces frente al síntoma de la violencia, el mensaje es que no pasa nada. Por eso es tan delicado el tema de la desaparición, porque a las personas desaparecidas, por lo menos se les desaparece 2 veces. Con el acto de sustracción y de cautiverio, pero segundo, cuando los familiares van ante las instituciones del Estado, pues la respuesta es cerrarles la puerta. ¿Sí me explico? Entonces son revictimizadas y se les vuelve a desaparecer. Entonces tendríamos que trabajar sobre eso porque son síntomas de descomposición estructural, no hay otro. Mario Ernesto, patrón, te voy a cambiar el tema otra vez. Los libros de texto. Hay, digamos, toda una polémica a nivel nacional. Tú intervienes en esa polémica y dices que los libros de texto no están tan mal. No. Yo intervengo en esa polémica para decir, hay que despolitizar el tema. O sea, sí. Bueno, está muy ideologizado. Yo hago un llamado a los actores a poner la agenda educativa y a las niñas y niños de nuestro país en el centro. Y digo, antes de esta lucha ideológica, política, partidista. Y lo que digo es, indudablemente, a ver, nosotros tenemos una licenciatura que antes era de procesos educativos en la renovación curricular de la que te... Bueno, tienen un doctorado en educación. Hoy tenemos ya una licenciatura en educación y tenemos una plataforma de posgrados en educación. Después de un análisis, lo que dicen nuestros técnicos es que en los libros de texto hay claras áreas de oportunidad, yerros, errores, ¿sí? Pero también nos parece que hay una apuesta de modelo educativo que parte de la nueva escuela mexicana, ¿sí?, que es interesante y es relevante. Todo esto para concluir que los libros de texto son una herramienta. Es decir, ¿qué le preocupa más a la universidad? No los libros de texto, sino los procesos de formación a las y los maestros que van a aplicar esos libros de texto. A ver, en símil, tienes todo un proyecto de nuevo marco curricular común en la educación media superior. Yo creo que pueden ser uno de los grandes legados, ¿sí?, de este gobierno. Nosotros consideramos que es un buen marco curricular común. ¿Dónde puede estar el riesgo del fracaso? En la implementación. Frente a la pregunta si hoy tenemos docentes que tengan las habilidades, las competencias y sobre todo los instrumentos para aplicarlo. ¿Qué es donde los está poniendo el acento? Exacto, resumo. A nosotros nos preocupa más esa implementación, más que los libros de texto.
Y no consideramos que el énfasis tengan que estar en que si se les reparte o no. Si no se reparten, desde nuestra perspectiva, se corre el riesgo de quitarles una herramienta más a los maestros. O sea, es mejor que se reparta, que se distribuya y que se capacite a los maestros y se les oriente y se corrijan estas deficiencias. Desde luego que tienen errores. La pregunta es, ¿el error es subsanable o no? Nosotros lo que decimos es que todo error que es visto previamente es subsanable. Sí. Entonces, ahí es donde se han detectado los errores. Y ahí es donde entran los profesores. Para subsanarlos. Ahora, de ahí entonces que el rector de la universidad diga que los libros de texto son una maravilla, falso. Nosotros lo que decimos es, quitemos el factor político de esta discusión y veamos hoy, viniendo de una pandemia, con el rezago educativo que significó la pandemia para la educación básica y obligatoria, Rodolfo, sobre todo, con ese rezago, en términos de proceso educativo de carácter nacional, ¿qué es lo mejor? Ese es nuestro único llamado. Ni estamos a favor de los libros de texto, ni estamos en contra. Lo que decimos es, pongamos la agenda educativa en el centro, ¿sí? Y veamos cómo fortalecemos a los docentes de este país. ¿Qué piensas, Rodolfo, de una sociedad, ¿sí?, cuando la sociedad no valora funciones sociales básicas? Me refiero al maestro, a un policía, a un bombero. Perdón, pero cuando son esas profesiones las que tienen menos condiciones de trabajo, algo nos tendría que decir en términos de gobierno, pero también en términos de sociedad. Ese es nuestro único llamado. Mario Ernesto, una pregunta final, y esto en el contexto nacional. ¿Qué tendría que ocurrir con el ejército en el próximo gobierno? ¿Tú crees que tendría que seguir en el papel preponderante que hoy tiene? Para nosotros, ese es el gran cuestionamiento del legado que va a dejar Andrés Manuel López Obrador. Reconocemos que su estrategia de política social, de combate a la pobreza, empieza a dar resultados. Pero disminuyeron los pobres. Creemos que tiene que ser una estrategia transaccional, y eso lo reconocemos. Pero en Estado Democrático de Derecho va a dejar una deuda pendiente. México ha pasado de la militarización de la seguridad al militarismo. ¿Cuál es la diferencia de significado técnico? ¿Sí? Que de la asignación de una tarea tenemos una participación cada vez más transversal de las Fuerzas Armadas en el estamento civil y en las políticas públicas de nuestro país. Entonces hoy tienes un ejército que están las aduanas, que están las aduanas, que están en los aeropuertos, que está en infraestructura, que está en los bancos, que está en la construcción de proyectos como el Tren Maya, que reparte libros de texto, que participa en las campañas nacionales de vacunación. Es decir, hay un censo, un inventario sobre la militarización de funciones públicas. Estamos hablando de más de 140 funciones que hoy tiene el ejército y que se traducen desde nuestra perspectiva, Rodolfo, en debilitamiento del estamento civil. Entonces nos preocupa que en vértice de democracia o de salud democrática de las instituciones, eso puede generar el trastocamiento de esquemas de pesos y contrapesos. Pues, ¿qué tan complicado será para el próximo gobierno revertir esto? Yo creo que ahí es donde está el reto, porque las Fuerzas Armadas crecieron en más de 200% de presupuesto. Y tú sabes en lo que eso significa en la vida pública. Claro. O sea, es decir, ya te lo dieron, pues no es fácil que te lo quiten. Exactamente. Entonces, ahí es donde creo que hay un riesgo fundamental en vértice de democracia para nuestro México, y que en el siguiente sexenio se tendrá que debatir más en serio. Mario Ernesto Patrón, muchas gracias por esta entrevista. No sé si quieres agregar algo más. No, invitar a quienes nos ven, nos escuchan. El martes 5 de septiembre a las 11 presento mi cuarto informe de gestión en la universidad. Que me acompañen, que acompañen a la universidad. Es un acto bonito de rendición de cuentas, así lo vivo, frente a la comunidad universitaria y frente a nuestro entorno social. Y también invitarles al Ibero. Festejamos 40 años. 40 años, que se dice fácil, pero no es. Somos una institución que cumple 4 décadas en un cuerpo joven
que se resignifica en función de nuestra lectura actualizada de los tiempos. Pues muchas felicidades, Marco. Muchas gracias.